The bee population is being reduced so much that the whole world is alerted by this situation. cordoba is trying to recover them in the urban environment, giving them shelter in pollinating stations installed in a very peculiar environment: the famous Cordobas que Aumenta lo que es la diversidad de, de, de flores, la diversidad de frutos. El que haya más, eh, más floración y más, más flora dentro de las propias ciudades, que es muy importante para que contrarreste un poco los niveles de contaminación. Contamination that, join to the climate change and the use of pesticides, threaten the survival of these insects that have a crucial role in the food chain. Si no existieran estos insectos, esa transferencia de polen no existiría, no proliferaría en sí el árbol, no tendríamos flores, por consecuencia tampoco tendríamos frutos. An added value for these patios, an oasis for flowers in the middle of Córdoba, candidates to be considered as legacy of humanity by UNESCO. Los patios se quieren abrir al mundo y se quieren eh, se quieren mostrar a, a la humanidad y la, la biodiversidad también pertenece al mundo y a la y a la humanidad. Ya tenido una buena aceptación. They adapt to coexistence because they don't sting, because these bees belong to a solitary species. They don't living hives, so they don't have a queen to protect. Aunque tienen un, un pequeño aguijón o protuberancia en el abdomen, eh, no tienen el instinto de, de defensa desarrollado. Por lo que no son this is a pilot experience promoted by the apodea company with the collaboration of the galileo galilei high school a small gesture that means a boost for the development of urban vegetation